cuenta el desaparecido. En tanto, usted como tal, es un incógnito desaparecido. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en el BNP. La Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio. Cuando
Gracias.
Frente a todo esto, lo que parece ser muy distinto a lo que tiene que ver con la relación de los padres y la familia, respecto de la felicidad de su hija, que es fácil que su padre me siente más allá de lo que yo no siente, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por lo que puede. Bueno, buenas tardes a la audiencia, damas de este programa. Bien, quería hacer un aporte a la audiencia. En diciembre de 2019, por decreto número 7, atención, de presidente Alberto Fernández, se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y los individuos, como hubiera dicho recién, el 10 de diciembre se sanciona, el 1 de enero, perdón, de 2019, se sanciona la ley, se fija la ley, que es la implementación, digamos, que
soporte educativo, pedagógico, bueno, que de alguna manera soportaría la estructura, ¿no? La estructura del ministerio tiene que ver con la diversidad. Yo no creo que la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, Subsecretaría de Políticas de Igualdad, Subsecretaría de Políticas de Diversidad, yo digo, quiero decir, Alberto ha creado un ministerio justamente para instrumentar y tratar de poner, bueno, de poner a instrumentar funciones de la sociedad, que se encarga de esta problemática. Es necesaria la participación, claro, de la creación de instituciones que, de alguna manera, avalen esto que es una problemática, finalmente, porque a veces queda como aquello, esa cosa negacionista, ¿no? Entonces, esto es lo que es sumamente importante y destacable, ¿no? De la salud, se los acuerda, se convirtió en la de salida. Entonces, digamos que esto se ha instrumentado para poder ser finalmente un ministerio, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Un ministerio de pronto, digamos, esta figura de
distintos, en fin, dan la definición de lo que es la palabra estereotipo, porque dentro de lo que es el eje, la perspectiva de género, tiene, digamos, una incidencia, tiene una importancia capital, digamos. El estereotipo es una, dice que es una imagen social simplificada o incompleta. Eso es la parte más de la definición más significativa. Que supuestamente, obviamente, porque si son incompletas, es un supuesto que caracterizarían a un grupo de personas. Pero siempre que hablamos de estereotipo, hablamos de cosas incompletas, no hablamos de cosas finalmente que sean en todas, al 100%, ¿no? Por ejemplo, cuando se afirma todos los argentinos son, el estereotipo está armado en función de la nacionalidad, dice este escrito, ¿no? Ahora, decir todos los argentinos son, a partir de la definición anterior, que son imágenes sociales incompletas, no quiere decir, o sea, es la forma, es decir, la forma de caracterizar en un grupo, pero que no quiere, o sea, necesariamente no es cierto. Nunca es cierto el estereotipo, digamos, sirve para identificar, para de alguna manera ubicar categorías que, bueno, después, mediando un desarrollo ulterior o posterior, bueno, serían mejor distinguidas, pero no es que no pasa de ahí. O sea, no es que tienen esto el rigor de algo así, de valor científico o último. El estereotipo es casi, te diría, una imagen muy pequeña de una porción del mundo, una representación incompleta, aquí en el ambiente dice, son estereotipos, atención, vamos a decirlo en el término de la definición anterior, son imágenes sociales, o imágenes simplificadas e incompletas, que, por ejemplo, sean solo las mujeres quienes tengan que ocupar o sean responsables de la crianza de las niñas y los niños. Esto es una imagen simplificada e incompleta de la realidad, atención, de las personas mayores o del trabajo doméstico. El estereotipo femenino está asociado con los cuidados, la emoción, la fragilidad, la docilidad, la obediencia a la autoridad masculina. Esto es una imagen simplificada y completa de la realidad. No es cierto. Es un estereotipo, señoras y señores. Los mandatos sociales y familiares acerca del modelo de masculinidad deseable conllevan, atención, altos costos físicos y psíquicos, tales como una menor relación con los sentimientos de afecto, una necesidad de afrontar peligros, demostrar fuerza y responder en forma agresiva. Ganar peleas, están dispuestos sexualmente. Algunos estudios vinculan estos mandatos con las cifras más elevadas en los varones que en las mujeres de accidentes de auto, moto, bicicleta, consumo excesivo de alcohol y drogas, finalmente suicidios. Estos estereotipos también, ¿no? También lo vemos en acción en gran parte de la publicidad y en muchos programas de los medios masivos de comunicación. Desde que nacen, niños y niñas van creciendo en una sociedad en la que aún están vigentes, no sé si como nunca, algunos de estos estereotipos y representaciones sociales. Si miramos la ropa de las nenas, las remedias están clásicos sin azul, tienen corazones, mariposas y grisitos, y la de los varones, pero otras adultos, monstruos y arreglos. Finalmente, claro, esto es esto que termina marcando de pronto la cabeza después, y claro, no llega quizá con una cantidad de años recién de adulto, porque a mí me enseñaron que el azul es para los varones, no, señora, no es así, es un estereotipo, es un estereotipo. Por eso me parece
muchas veces ni siquiera con el punto de su país. Y así, seguimos la hora, no somos, no tenemos por ahí la capacidad de ver qué es lo que estamos haciendo, el transporte de toda esa canción. Lo que pasa es que una cosa más, y ya, no molesto más, es el determinismo sexual que impone la naturaleza. No es lo mismo al género, que es una construcción que uno hace en el extracto del pensamiento. O sea, si uno no está distinguiendo eso, difícilmente pueda entender, digamos, las diferentes, digamos, las categorías de género. Pero bueno, nació así con el espíritu, entonces, listo, nació varón, y aquí nació con vagina, y ya es listo, ya está, listo. Acá sí, determinismo sexual por naturaleza, y acá se acabó la historia. No, la perspectiva de género de pronto hace que uno reconozca que hay categoría, digamos, de pensamiento, porque la psique humana es más compleja que, digamos, que lo que impone la naturaleza, la determinación natural. Que hace que, bueno, que la sociedad sea más compleja, vivimos una civilización, no se trata de pajaritos. Claro, entonces, si no lo complejizamos y no abordamos, por eso me parece sobresaliente de poder, digamos, capacitarnos a todos en perspectiva de género, y que también sea un ministerio que soporte todo esta política. Nuestra forma de hablar, una radio artesanal, una radio distinta, una radio con norte.
la construcción de la subjetividad está advertida en los intereses que son simbólica y está institucional y doméstica. Un poco cambia ese paradigma y se me ocurre que esto que comentaba Roberto, pero se va a compartir alguna cita, lo vamos a seguir problematizando, que es como si hubiera una especie de tomar una manifestación de violencia que como que se nos queda la sensación de que no está teniendo un impacto que está buscando. No creo que sea así, pero de todas formas me gusta, digamos, que te intereses, que te luchan para concepciones, se han buscado sobre el género en diferentes instituciones, ¿no? Son procesos que dan un poco como bien dijo Leo, ¿no? Que hay que respetar, la ley nos suma un montón, el Estado participado nos suma un montón, pero hay que no detenerse solamente con esto, es un tema cultural, es un tema que su vida es vuelta, y que por eso, amerita, que por eso es un objetivo para el programa, que se envíe, que plantea el nuevo orden, que se plantea el nuevo orden, que se plantea el nuevo orden, que se debe partir demasiado
Consiste en que no se puede hacer. 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 No se puede
más o menos entendida a estas alturas, es que estamos sacando que el amor para siempre, y es que la tabla, eso. Y claro, algunos otros terminan marcando la cabeza, imagínate, invitas, yo voy a tener dolor de espalda. Invitas a una novia a tu casa, ¿no? Que conozca a tu padre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego de que, no sé, tu vieja capaz que la ve, se va dando así, ¿no? Y se me da algo de su presencia, se va dando la chica, con la que cuando pega las papas tira mucho la cara, pero es poco para ti. Y una mujer así, al lado tuyo, y ahí se empieza, digamos, como a gestar así, toda esta cuestión, digamos, porque, digamos, no solamente la violencia de género también, que es, digamos, cuando los homicidios y demás, pero también es necesario que digamos, los estereotipos también sean, de esta clase de estereotipos sean, digamos, de alguna manera anulados dentro de la psique de estas mujeres, porque, sobre todo, que son, digamos, que son los que, junto a los papás, que de alguna manera, podríamos decirlo así, en criollo, crían machitos, ¿no? Había que pensar ahí también, reforzar ahí la queja de crianza, ¿no? Que uno, bueno, también puede haber sido, digamos, criado así, pero también entender que eso, digamos, más allá de que sea legítimo, finalmente, el malentendido, puede llegar a traer consecuencias gravísimas en relación a crímenes que se puede cometer con otra persona por entender que la otra persona que tiene un vínculo sexo afectivo con vos, digamos, tiene que tener la misma obligación o derecho, tanto en cuanto a ese vínculo, derecho o obligación en cuanto a tanto el vínculo se dé, o no se diera. Todo ese combo, el amor, nosotros mismos todos los días tenemos que hacer ese esfuerzo mental, digamos, y también la voluntad para decir, hey, está todo bien, pero así como me venían diciendo que era malo, está generando una problemática grave. Incluso pernicioso yo no sé si he visto una, digamos, algo tan que necesite ser tan reforzado como la normativa de lo que es el hombre, de lo que es el mal. Están todo el tiempo reforzando eso, como para mí que no sé por qué es tan necesario, porque si te van los platos, a veces indominados, se hace esto, se hace lo otro. Claro, ¿por qué tanto refuerzo en ser hombre? Para mí, entonces, ser hombre, no sé qué es, pero finalmente te estoy diciendo, tienes que cumplir con muchos requisitos, digamos, para ser. Lógicamente, digo, o sea, así como hay estereotipos de cómo tiene que ser la mujer, que
Que se vuelve real, digamos, no es cierto en términos de pensamiento, ¿no? Se vuelve real, o sea, las cosas que no son ciertas porque son reales, se lo constata todos los días, claro, si vos estás todo el tiempo mirando televisión y sintiéndote con que el barrio de una forma, la línea de otra, no solamente lo creemos, sino que lo negamos y queremos que sea violento por parte de los que nosotros. Hay un trabajo que es necesario que se demostre la defensa de la paz. La ampliación y el reconocimiento de derechos para, digamos, para que sea más equitativo la mano. Yo creo que está todo atravesado en el término económico, después de todo, y finalmente. No, yo creo que, digamos, yo no es
digamos, no estoy contra el capitalismo ni esto, ni lo otro. Esto, sinceramente, está bien en el sistema, digamos, que es la producción, que es bueno, que nos comen a todos, bueno, 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 la mayoría, qué sé yo, bueno, sí, en fin, no puedo, no vamos a poner a hablar del capitalismo hoy, pero... No, lo que quería decir era que de alguna manera si uno toca a la célula constitutiva de la sociedad, y como bien señalaba el otro día cuando estábamos hablando con Juan, ¿por qué es tan importante la, digamos, la familia más allá de aquello de la tradición y todo lo demás? Porque según Marx les decía que el traspaso del capital, digamos, para que se dan en los términos de padre e hijo, ¿no? El que primero criaba era el primer hijo, ¿no? El primogénito. Entonces hay una cosa económica, como que si la sociedad va cambiando y va tomando otras formas, también la economía debería readaptarse a eso. Y no sé si la economía está muy, muy contenta de querer tener que readaptar su vida. Esa es la interés. Por eso les digo, ¿no? Más allá de la crítica al capitalismo que se puede hacer, ¿no? Finalmente, esto también es una molestia para el sistema. Thank you.
Incluso para los propios, que son ustedes perfectibles, muy perfectos. Muchas gracias por estar así.
Thank you.